pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the baggy, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the baggy, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Señores, nos encontramos en la islita de los cubanos y este video va a comenzar aquí. No se han perdido de nada. Salimos desde Hollywood y llegamos hasta aquí 1 hora y media después para compartir con la familia que vienen desde Virginia. La familia La Inés. Saludos, hermano. Saludos, papá. Valió la espera. Te recomendamos a Miguel Te Busco. ¿Cómo te fue el viaje? Tremendo viaje, papá. Increíble. Increíble. He can't. Y si alguien quería un día perfecto, eso fue un día perfecto. Miren ese sol, miren esa agua, un día perfecto. Gracias al Señor les permitió a ellos venir desde Virginia a disfrutar el paraíso que yo les enseño, el paraíso de nosotros los sanbaleros. Siempre disponible Miguel Te Busco con las cámaras en el área de Miami. Llámame que te busco. ¡Ya! Aquí está el río San Valero. Desde Virginia, Miami. El grill San Valero desde Virginia. El hombre me dice, los lunches míos, en mi hora de almuerzo, en mi trabajo, son mirando Miguel Te Busco. Ahora se va a ver el suyo. Ahora sí, papá, ya era tiempo. Gracias a Dios. Ya. Yeah. Qué bueno. Epa. Espectacular el día, espectacular. Sábado, domingo y lunes, que es día de fiesta, vamos a estar allá en Haulover Sandbar y Beer Can Island. Bueno, los muchachos se fueron a curar 1 hora en los jet skis en la ciudad de Miami. Cuando uno ve estos momentos es que uno dice valió la pena de llegar hasta aquí a compartir con mi familia. Llámame que te busco. Vamos a ver cómo está el ambiente. Dígalo, 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 dígalo. Vamos a ver cómo está el ambiente. El ambiente, yes. El limbo, Miguel. No, ya eso pasó. y dejamos la islita de los cubanos atrás y llegamos a Haulover Sandbar, nuestro paraíso. Llámame que te busco. Señores, estamos aquí en Haulover Sandbar, otro paraíso más. El mejor paraíso que hay de Sandbar en todo Miami. Miguel Te Busco te lo trae desde aquí, desde Haulover Sandbar en Miami. Hoy viernes, el Tour San Valero ya mismito parte para las Bahamas. Junio 11, 12 y 13 partimos a las 6 de la mañana para las Bahamas. Parte del grupo desde Haulover Marina, parte del grupo desde Harbour Town en Fort Lauderdale. Esto está espectacular. Gracias a todos los suscriptores míos San Valero que siempre están apoyando mi canal. Estoy aquí en el Sandbar y quise coger este momento para leer un email que me mandó Hugo Gardina de Argentina. Hugo, voy a leerle tu mensaje a todos los sanvaleros que están viendo este video. Hola Miguel querido, soy Hugo de Argentina. A través de tu canal de YouTube y ver todos tus videos, yo te considero como un amigo. Decirte que sos repositivo, familiero y muy buena persona. Todos los contenidos que subís no tienen desperdicio. Estás en el paraíso y lo compartís como nadie lo hace. Quiero contarte que tus videos en este estado crítico de mi vida me ayudaron a despejar mi mente de todo pensamiento negativo y vivir a través de tus ojos los momentos de la vida que verdaderamente importan. Estar en familia, en tu paraíso, con tu grill San Valero y toda tu energía positiva. Gracias por lo que generas. Seguís así. Ojalá que cuando toda esta pandemia se acabe pueda ir con mi esposa Cari y mi ahijada Agustina a visitarte y que nos lleves a todos esos fantásticos lugares. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, te mando un abrazo gigante. Bendiciones a vos y a toda tu familia. Llámame que te busco. Hermano Hugo, déjame decirte una cosa. Muchas gracias por esos comentarios tan positivos. Mensajes positivos es lo que uno se merece cuando uno dedicó 10 o 15 minutos de mi día para transportárselos a todos ustedes. Gracias, señor Hugo. Dios me lo bendiga siempre y gracias por este mensaje tan positivo. Llámame que te busco. ¿Qué yo he hecho con ustedes? Miguel nos tiene embrujados. Eso es mágico. No queremos regresar de donde venimos porque no nos vamos a quedar en casa de Miguel, pues. Señores, si alguno de ustedes necesitan mi servicio de venir a compartir lo que yo hago a través de las personas que me miran a mí de YouTube, Miguel Te Busco, yo le doy la confianza y se los digo, llámame que te busco. Espero que la hayan pasado mejor que de lo que ustedes pensaban. Sí, señor. Yo sí. Y aquí siempre estará Miguel Te Busco para las veces que ustedes necesiten. Amén, yes, awesome. Mickey Mouse en Orlando. Y en Miami, Miguel Te Busco. ¡Epa! Llámame que te busco. Yeah. Y tengo un San Valero, olvídate, este hombre no. ¿Dónde tú vives? Él vive en Hollywood y nos pasamos aquí. Él tiene un perro como Luna, pero de los grandes, y tiene una como Luna. Siempre está aquí metido, hermano. Siempre, bro. El San Valero de corazón. ¡Saludos! Llámame que te busco. ¿No te acuerdas de mí? Yo fui contigo en la lancha el... ¡Oh, claro! En mayo, el 1. ¿Qué pasa aquí? Pues vine a dar la vuelta por tú traerme. Y el San Valero llegó aquí después de la renta. Saludos. ¿Cómo estás? Saludos. Ah, ok. Estaba allá en Downtown. No, llegué ahora mismo ahí. Y cuando un sanvalero viene conmigo a las aguas de Miami, es 100% probable que vuelva a las aguas de Miami. Llámame que te busco. Señores, miren esta agüita como está. Miren esta agüita, mira. Fan número uno. Gracias. Tiene timer en la televisión. Hola, Miguel. Saludos, ¿cómo están? Bien. Espero que disfruten. Bien. Directamente desde Nueva York. Y esto es el paraíso de todos nosotros. Aquí, de lunes a domingo, no importa el día que sea, siempre uno La pasa bien. Llámame que te busco.